Bienvenidos sean a una clase más de dibujo. Hoy tenemos nuestra tercera clase con Fers. Es la primera vez que viene aquí, pero antes de iniciar quiero saludar a todas las personas que se están conectando de norte a sur, de este a oeste, de lado a lado del charco. Para toda la audiencia de habla hispana, tenemos nuestra tercera clase de dibujo por parte de X-Pen y nuestro mega maestro de hoy, Fers. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Súper contento de estar aquí. La verdad es que estoy muy emocionado. Digo, los que me conocen saben que normalmente mis videos siempre habían sido pregrabados y esta va a ser mi primera clase totalmente en vivo. Va a ser la primera vez que doy una clase en vivo, lo cual me tiene súper contento, súper emocionado y pues a darle con todo. Vamos a estar hoy. También es muy bueno porque las clases vienen, como les digo, por parte de X-Pen, que nos está regalando tabletas digitalizadoras. Tenemos el concurso, pueden pasar al enlace que les voy a dejar ahorita aquí en comentarios a ver todas las dinámicas del concurso. Pero mucha gente nunca ha tenido una experiencia con una tableta digitalizadora. Fers es todo un maestrazo en el cómic, en el dibujo en general, pues lo han visto. Yo aquí tengo mis copias de Soul Keeper, ¿eh? Desde el tomo 1. ¡Ay, qué tal, Hugo! Hoy me iba a poner mi playera de Soul Keeper. Ahorita me la voy a cambiar, ahorita me la voy a poner. Y bueno, Fers trabaja en tradicional. Y entonces tener la visión de un profesional dibujando en una tableta digitalizadora es muy valioso porque dice, ah, mira, se siente así, no le tengan miedo, o sí le tengan miedo, no sé, ahí. Híjole, bueno, digo, en primer lugar quiero pues mandar un gran saludo y un agradecimiento. Estoy viendo aquí el chat a un lado y veo a muchísimos fans que se están conectando. Y bueno, la verdad es que como les digo, qué gusto poder estar en vivo por primera vez. Como ustedes bien saben, mi canal Echando Trazos, estamos a nada de llegar a los primeros 100,000 suscriptores. Estoy muy cerca de los primeros 100,000 suscriptores. Y bueno, esto pues me va a servir como entrenamiento para poder ahora sí que aventar clases en vivo y todo, ¿no? Entonces, a todos los fans que me están aquí escribiendo, de verdad que muchísimas gracias por estar siempre tan cercanos al canal conmigo. Un gustazo estar aquí. Y bueno, para los que no me conocen, soy Fers, soy el creador del cómic mexicano Soul Keepers. Este cómic, déjenme les platico, es el cómic mexicano más exitoso de los últimos tiempos. ¿Por qué razón? Llevamos más de 40 números, llevamos más de 6 libros recopilatorios. Es un cómic que ha ganado el premio Butse Vargas, a la mejor serie de cómic mexicano. Lo hemos presentado en San Diego Comic Con. Lo hemos presentado también en Francia, en Angoulême. Actualmente, en la aplicación digital Central Ficción, es el cómic más leído. Y bueno, pues todo esto gracias a los fans. Recientemente me aventé esta aventura también de arrancar un canal, pues para enseñarlos a cómo crear sus propios cómics, cómo dibujar sus propios cómics. Este canal se llama Echando Trazos en YouTube. Y bueno, esta aventura me ha llevado a poder conocer grandes personajes como Ruijin, el cual estoy muy contento de estar haciendo esta dupla contigo el día de hoy. Ah, muy bien. Excelente. ¿Hace cuánto no veías esta playera? Esta debe tener como 10 años, esta playera, fácil. Ah, más qué padre, ¿no? Pues guárdala. La verdad, ¿cómo se llama? Qué gusto. A ver si luego en otra oportunidad podemos juntarnos y pues seguir platicando un poquito más del tema de los cómics, de los cómics mexicanos. Pero bueno, digo, el día de hoy traemos un tema muy interesante. Me pidió Ruijin que pensara en tres temas. Vamos a dar tres clases. Esta es mi primera clase. Y quise comenzar con un tema que considero es hasta cierto punto general, básico, pero de extrema importancia para cualquiera que quiera crear y dibujar sus propios cómics, que es cómo crear superhéroes. Yo creo que cualquiera que quiera dibujar sus propios cómics, y cuando hablo de superhéroes, no solamente me refiero al superhéroe con los superpoderes, como un Superman o como un Thor, sino cualquier personaje que logre grandes hazañas en nuestros propios cómics, que sea este gran líder, que motive un gran cambio, que logre grandes cosas, pues para mí ese es un superhéroe. En mi caso personal, en Soul Keepers, tenemos pues varios personajes y el principal personaje, que aquí lo están viendo en el chalequito rojo, se llama Jonathan Snyder. Él es un gran héroe, yo diría un superhéroe,
Y eso que él no tiene poderes especiales, él no vuela ni dispara rayos ni hace nada por el estilo, pero como les digo, el simple hecho de que nuestros personajes inspiren a otros a lograr cosas, pues esos los vuelven superhéroes. Y bueno, tal y como lo comenta Ruyin, para mí esta clase es un doble reto, porque voy a estar utilizando, pues prácticamente por primera vez, digo, en mi video anterior, abrí mi nueva tableta, y aquí muy agradecido con la familia XP Pen, que me mandaron esta tableta padrísima, me mandaron la 13.3 Pro, que tengo entendido, pues una tableta súper fregona, con pantalla y todo. Y la verdad es que me tomé yo el reto personal, digo, aquí nuestros amigos de Crunchyroll Regime me habían dado la oportunidad de dar mi clase mixta. Me dijeron, Fers, no te preocupes, si quieres habla un poquito las tabletas y luego las haces tradicional, que es lo que tú dominas. Pero yo me puse el reto personal del día de hoy, darles la clase totalmente utilizando la tableta digital. Creo que para todos nosotros, que es, los que nos hemos dedicado a dibujar de forma tradicional, y es importante que nos podamos abrir a la posibilidad de probar nuevos estilos, nuevas maneras de dibujar, nuevas maneras de plasmar nuestro arte. Y definitivamente entre todo lo que existe, entre a lo mejor decir, oye, pues puedo colorear con marcadores o puedo colorear con acuarela o puedo no sé qué, el entrarle al mundo digital a dibujar de forma digital, creo que es algo que definitivamente no le podemos dar la espalda. Y tal y como les decía, digo, no sé qué vaya a pasar conmigo, no sé si el día de mañana ya me voy a poner a dibujar cómics de forma digital. Yo amo la parte tradicional, pero no me iba a cerrar la posibilidad de poder probar algo nuevo, algo diferente, y creo que ese es para mí un mensaje importante que les quiero dejar a todos ustedes. Creo que siempre hay que estar abiertos a la posibilidad. Yo no hace mucho me ven preguntado a algunos amigos artistas que ya están metidos con tabletas digitales que por qué yo no le había entrado a la parte digital, y en su momento yo decía que no me llamaba la atención o que quizás pues no quería, punto, ¿no? Y por qué no quería, no sé, simplemente de repente uno se aferra a la forma como siempre ha trabajado, ¿no? Pero bueno, ahora sí que no me podía resistir a la tentación con Crunchyroll, con XP Pen, que me están dando esta oportunidad. Dije, bueno, pues vamos, ahora sí que vamos dándole con todo. Y déjame decirte, Rin, y lo comentaba en mi video anterior del canal Echando Trazos, que la verdad estoy fascinado, me ha gustado mucho. Digo, llevo 20 minutos de probar la tableta y todo, no he tenido tanta oportunidad. El fin de semana me voy a poner ahora sí a dibujar algo más en forma, espero tener la oportunidad. Pero la verdad es que hasta ahorita la experiencia ha sido bastante interesante. Creo que hay grandes ventajas, y ahorita lo vamos a ver en la clase, de cómo a la hora de que vas bocetando, cuando tú bocetas con lápiz, pues borras una vez, ¿no? Y vuelves a dibujar, y vuelves a borrar, y vuelves a borrar. Y de repente hay momentos donde ya el papel lo alcanzas ya a lastimar. Lastimar. Más que tiras tus trazos ligeros, terminas lastimando el papel, ¿no? Entonces, creo que el dibujar de forma digital y con esas tabletas te permite trabajar por niveles, por layers. Digo, ahorita les voy a poner un ejemplo así como súper sencillito, súper básico, pero tú puedes ir haciendo tus primeros bocetos en un nivel y luego empezar a detallar en otro nivel y ya eliminar todos los primeros bocetos, ¿no? Y se vuelve esto una... más cómodo. Sí, hombre, o sea, es padrísimo porque la clásica, ¿no? Que dibujaste el mono y te quedó el brazo un poco corto. En mi programa penúltimo dibujé a Red Guardian en el canal de Black Widow. Fui a ver la película y salí muy emocionado. Y lo que me sucede es que yo me grabo con GoPro y la GoPro tiene como una visión un poco como panorámica y de repente hace que mis dibujos se acorten, ¿no? Y se vean como los brazos más cortos, ¿no? Entonces, de repente sucede, estás dibujando y te falla un poco la proporción. Y hasta que no lo ves de lejos y lo ves final, dices, híjole, los brazos, piernas, ¿no? Y en papel no lo puedes corregir. O sea, lo que hiciste en papel, pues ya valió, ¿no? Así ya quedó, ¿no? En cambio, si tú agarras y lo haces de forma digital y de repente el brazo te quedó cortito, pues lo puedes ampliar y, pues, bueno, eso son de las grandes ventajas, ¿no? Entonces, pues muy contento, la verdad, digo, ya iremos viendo cómo me va con la tableta digital. Seguro estaré subiendo más programas en el canal Echando Trazos
de mi experiencia usando estas tabletas. Y bueno, pues una vez más, gracias a XP Pen por esta oportunidad, a ustedes Crunchyroll, y súper contento de poder dar esta clase el día de hoy. Oh, gracias a ti. Y antes de arrancar con todo, quiero comentar por acá, les acabo de dejar en comentarios los enlaces, uno para su formulario. Recuerda que si tomas las 9 clases y llenas tus 9 formularios, que tienes como para hasta por ahí del 15 de agosto para llenarlos, te vas a llevar un certificado firmado por los maestros, un certificado virtual. Y dos, me están haciendo acá muchas preguntas, cuestiones de, oye, solamente hasta el martes reciben los dibujos. Entren al enlace, gente, porque luego se hacen ideas de las reglas del concurso. Ahí están muy claras. Tus dibujos se reciben todas las semanas, pero tu dibujo solamente se recibe dentro de la semana. Digo, perdón, tu dibujo solamente participa dentro de la semana que lo mandaste. La semana estamos contando de lunes a domingo. Entonces, los premios que se van a dar hoy son los dibujos de la semana pasada, ¿ok? Todos los que llegaron entre lunes y domingo. Si tú mandas un dibujo a partir de ayer, hoy, mañana o el domingo, va a concursar y se va a dar a conocer ganador la siguiente clase, el siguiente martes. Entonces es así. Tú quieres concursar, mandas esta semana. No ganas, puedes mandar otro dibujo la siguiente semana, pero tiene que ser un dibujo nuevo, ¿ok? ¿Qué países participan? ¿Tengo que ser mayor de edad, menor de edad? Toda esa información está en el enlace que les voy a volver a poner por ahí para que pasen y lo lean. Y ahí también está el formulario. ¿Qué tengo que llenar en el formulario? Cuando entres al formulario, el formulario dice qué tienes que llenar. ¿Lo tengo que llenar durante la clase de formulario? No. Tienes hasta el 15 de agosto. Y bueno, ahora sí, también voy a poner las redes de FERS para que no se pierdan. Las he estado poniendo, pero van otra vez. Para que no se pierdan por ahí todo lo que va a estar subiendo su canal y todo. Y pues ahora sí, vamos con la visión, vamos con el maestro. Aquí es donde ya paso a sacar mi tableta, porque vamos a dibujar. Muy bien, muy bien. Pues excelente. Oigan, siguen llegando los saludos a todos los fans. De verdad, les mando un saludote a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Y bueno, a ver, antes de que me mandes a la pantalla en blanco, okay. Déjame una pequeña introducción. El tema, como les decía, el tema es cómo dibujar superhéroes. Y bueno, este tema va muy de la mano con la parte de cómo dibujar anatomía. Y en este caso me voy a enfocar en la parte masculina, porque en mi siguiente clase vamos a hablar de anatomía femenina. Entonces, el tema de anatomía masculina, definitivamente, y el tema de dibujar superhéroes, tiene muchísimo que ver con los músculos, con un tema de conocimiento de los músculos. Entonces, en la medida que vayamos cada vez más entendiendo las formas de los músculos, y sobre todo, cómo funcionan los músculos en los diferentes movimientos, es como vamos a poder entender muchísimo mejor cómo plasmarlos en la forma gráfica. Entonces, definitivamente el tema de dibujar superhéroes, de dibujar anatomía masculina, de dibujar músculos, pues puede partir desde cosas muy sencillas y muy simples hasta un punto donde tu conocimiento de anatomía pueda ser tan completo y tan vasto que puedas hacer hasta micromúsculos que existen dentro del músculo, por así decirlo, ¿no? Entonces, el día de hoy a lo que me voy a enfocar es a cómo dibujar los músculos principales, cuáles considero yo que son los músculos principales que tienes que dominar a la hora de dibujar tus superhéroes. Y la clave de todo esto está en la simplificación. Esto, digo, lo he dicho varias veces en el canal Echando Trazos. Si queremos empezar a dibujar desde un inicio, desde una forma muy detallada, desde una forma muy compleja, no va a ser fácil. La forma más sencilla de dibujar los personajes, de dibujar nuestros superhéroes, es comenzar con trazos muy básicos, con trazos muy geométricos, con trazos muy simétricos. Los que me han visto dibujar mis personajes en mi canal, pues lo han visto, ¿no? Y lo que voy a hacer el día de hoy, ¿no? Comienzo con bolitas y con palitos y prácticamente a partir de bolitas y palitos, es como vamos a ir detallando y dándole forma a nuestros personajes. Al final, como se pueden dar cuenta, todo parte de bolitas y de palitos. Creo que todos en algún punto hemos podido dibujar monitos de bolitas y palitos. Por lo tanto, esto es algo que fácilmente todos podemos aprender
y todos podemos irlo llevando a la práctica. El día de hoy lo voy a hacer con tableta digital. Ahí me disculparán, son mis primeras veces, mis primeros pininos con la tableta digital. Todavía no soy tan diestro. Lo importante son los conceptos. Lo importante son los conceptos que les quiero transmitir. Y estos ustedes los pueden practicar ya sea con una tableta digital o de forma tradicional. O sea, los que estén viendo ahorita esta clase y no tengan tableta, no importa. O sea, estos conceptos funcionan tanto de forma tradicional como con tableta digital. Es decir, son conceptos universales. Entonces, si quieres, Regín, ahora sí vamos dándole, vamos pasándonos a la pantalla blanca. Venga. Venga. Perfecto. Bueno, lo primero, vamos a comenzar, como les digo, lo primero que voy a hacer es que voy a dibujar un personaje de frente, ¿sale? Lo vamos a hacer primero de frente y luego lo vamos a hacer de lado para que sea mucho más sencillo un poquito entender los conceptos más básicos. Entonces, como les digo, lo primero, voy a comenzar aquí con una simple cabeza. Vamos a hacer una primera bolita, vamos a comenzar con una cabecita. En el tema de la cabeza, normalmente, esto lo he hecho varias veces, lo han visto, para los que lo ven por primera vez, les recomiendo normalmente tener estos ejes. Los ejes nos permiten, pues, ubicar hacia dónde está volteando nuestro personaje y, bueno, a partir de estos ejes, poder ir definiendo el resto de lo que es nuestro personaje. Entonces, déjenme, me voy a poner mi guantecito. Esto me va a ayudar. Oh, ¡qué elegancia! Nada más, guantecito. Esto me va a ayudar a que deslice mejor. Muy bien. Entonces, vamos haciendo primero una cabecita. Ahí tenemos la cabecita. Ahora, después, otra cosa muy importante, y ya hablando un poquito de cómo irle dando forma a nuestros personajes, aquí es clave siempre el poder tener una línea transversal que sirva para darle dinamismo al cuerpo. En este caso, como este primer personaje, este primer ejemplo, lo voy a hacer de frente, la línea prácticamente es recta, no tiene mayor diferencia, la línea prácticamente es recta como la están viendo. Ahorita que hagamos un personaje de lado van a ver la diferencia a lo que me refiero, pero finalmente esta línea es importante. Después, a partir de aquí, algo obviamente que es básico, el tema del cuello de nuestro personaje. Vamos haciendo el cuellito de nuestro personaje. Y lo que sigue es la estructura de la parte de arriba de lo que viene siendo la caja torácica. Fíjense bien, o sea, aquí podemos empezar con una forma muy sencilla. Podemos empezar con un simple círculo, por así decirlo. Y la clave de esta caja torácica, vamos a dejar unos huequitos en cada uno de los lados, del lado izquierdo y del lado derecho, que es la parte donde van a ir los hombros. Vamos a bajar un poquito y luego vamos a hacer una curvita hacia arriba, ¿sale? Entonces, esto, así como lo están viendo, pues es un poquito la forma principal de lo que es la caja torácica, la parte superior de lo que es nuestro personaje, pues a la hora que le queremos ir dando forma, ¿no? Muy bien, voy a alejar un poquito para que lo vean más completo. Ahora, lo que sigue, a partir de ahí, vamos a hacer la parte de abajo. La verdad es que esto, normalmente yo lo recomiendo así como recto, no le veo mayor problema, esto lo hacemos recto. Vamos haciendo los hombros, para la parte de los hombros vamos haciendo simples círculos. Después, fíjense, para el tema de brazos, algo que a mí en lo personal me sirve mucho a la hora de dibujar los brazos de mis personajes, es que primero hago unas líneas, unas simples líneas, sobre todo para definir el largo de hacia dónde quiero que lleguen, hasta dónde quiero que lleguen los brazos de mi personaje. Entonces, estos círculos que están viendo aquí, pues son de los codos, y estos que están viendo acá, pues es de donde vamos a poner las manos de nuestro personaje. ¿El codo, así como para tener una medida rápida y no fallar y que nos quede con el brazo largo o corto, el codo más o menos a qué altura tendría que ir? ¿Abajo de las costillas, en el ombligo? Mira, normalmente yo, déjame, voy a hacer la parte de abajo para contestar eso más fácilmente. Fíjense, vamos haciendo la parte de abajo. Aquí hay un tema
que es un poquito engañoso a la hora de dibujar los personajes, porque con poquito que el brazo esté flexionado, visualmente se va a volver más corto. Esto es bien importante entenderlo, porque es muy raro que realmente el brazo siempre esté totalmente extendido. Por ejemplo, si ahorita lo fuéramos a ver el brazo totalmente extendido, digo, ahorita borramos todo esto, pero si lo fuéramos a ver totalmente extendido, pueden ver cómo queda un poquito abajo de lo que viene siendo la parte media del cuerpo, es decir, por donde están empezando las piernas. Aquí podemos ver más o menos la distancia. El tema es que es bien raro, que estemos viendo esto de esta forma. O sea, normalmente los brazos están flexionados y eso es algo que hay que entenderlo. Déjenme mover regresar un poquito aquí en la historia. Uh-huh. Ahora, mientras te regresas, gente, voy a estar contestando preguntas a lo largo, pero preguntas que vengan en el formulario como qué países concursan, qué tipo de dibujo, toda esa información viene en los enlaces de la descripción del video y de todos modos se las voy a poner aquí ahorita mismo para que puedan pasar. Entonces, toda esa información no la vamos a contestar durante el video porque sería perder tiempo en información que ya está escrita. Y mejor pasemos a las preguntas al maestro, o sea, ¿cómo dibujo esto? Tengo problemas con esta parte. Hay que aprovechar, pues, el tiempo del maestro para contestar las preguntas de dibujo. Las del concurso, pues, están en el enlace. Claro, muy bien. Entonces, a partir de ahí, fíjense bien, ya teniendo estas líneas intermedias, vamos a continuar con el resto de los músculos. Aquí, en la parte superior de los brazos, hay dos músculos que son claves. Obviamente, los bíceps y los tríceps. Los tríceps son estos chiquitos que ven acá atrás. Los bíceps es este grande que va ahí adelante. Entonces, realmente estos músculos son los más importantes que hay que dominar. Evidentemente, como les digo, conforme vayan aprendiendo mucho más anatomía, pues van a ver cosas que van a poder dominar a más detalle, pero el poder tener lo que viene siendo los hombros, luego lo que viene siendo bíceps y tríceps, es más que suficiente en el concepto de comenzar a entender la anatomía de nuestros personajes, de nuestros superhéroes. Y para la parte del antebrazo, yo les recomiendo esto manejar de una forma más cónica, es decir, empezar de grueso a delgado. Fíjense cómo es un poco más ancho la parte de arriba y luego vamos adelgazando. Entonces, básicamente con esto, si se dan cuenta, pues estamos viendo cómo queda la parte de la anatomía. Déjenme ver si el papel me da para hacer un poquito más las piernas y si me dio. Ok. Vamos a continuar. Y de la misma manera como hice primero las líneas, fíjense, vamos a poner aquí estas líneas para la parte superior de la pierna, luego estas para la parte inferior. En el caso de las piernas, obviamente dependiendo del tipo de personaje, la recomendación es que la parte de arriba siempre sea muchísimo más ancha. Vemos la parte de arriba muchísimo más ancha y la parte de abajo la vamos a hacer más delgadita. La parte de abajo la vamos a hacer más delgadita. Entonces, bueno, básicamente con esto, pues estamos viendo la parte principal de lo que es una anatomía, de lo que es una anatomía de un personaje. Y ya posteriormente, como les digo, esto podría ser como el primer draft, el primer dibujo básico. Y aquí es donde ya viene un poquito la magia de la tableta, porque fíjense lo que voy a hacer. Perdón. Aquí rápido, antes de pasar, sí. Nos pregunta Jesús, ¿crees tú que sea importante considerar para este tipo de dibujo todo el rollo del canon del cuerpo humano, las medidas de la cabeza, o es mejor guiarse solamente por la estética que deseamos? Miren, yo les voy a decir algo. Para mí, la parte más importante es la estética. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás creando un cómic, es bien importante que nuestros personajes tengan su propia personalidad y se puedan diferenciar de otros personajes. Imagínense, si todos dibujáramos en base al canon exacto de cómo son las proporciones exactas o perfectas, por así decirlas, de un ser humano con ciertas características, eso significaría que todos dibujaríamos igual nuestros personajes y como que no se diferenciarían entre ellos. Creo que uno de los grandes éxitos, de los grandes personajes que conocemos hoy en día, tiene mucho que ver con sus formas y sobre todo con sus siluetas. O sea, imagínense,
Si Goku, por ejemplo, las reglas que dicen cómo se tiene que dibujar su cabeza, o por ejemplo, cómo tiene que ser el pelo, el cabello de un personaje, bueno, pues Goku no tendría esa forma en su cabeza, no tendría esa forma en su cabello, y obviamente definitivamente tampoco tendría esas proporciones de sus músculos. Por eso es que al final del día, si me preguntan a mí, yo me voy más por la estética, y esto, el irnos más por la estética, obviamente nos permite generar nuestros propios estilos. Y de ahí es como, por ejemplo, tú puedes ver el estilo de ilustración de Jim Lee, donde tienes un artista de DC Comics que está muy apegado a la norma o a la anatomía tal cual como debe de ser. Es muy el estilo de DC Comics. Y por el otro lado tienes un Humberto Ramos, un súper artista mexicano que dibuja principalmente en Marvel, donde obviamente su estilo es pues todo lo contrario, ¿no? Ramos rompe por completo paradigmas, hace proporciones muy distintas y esto le permite lograr grandes dinamismos. ¿Quién es mejor o quién es peor? Digo, la verdad es que no, claro que no hay un mejor o un peor, son estilos. Y gracias a que cada quien adopta su propia anatomía, por así decirlo, sus propias proporciones, es que se puede lograr esto, ¿no? Entonces yo en este sentido yo les diría, digo, obviamente pues no le voy a poner a mi mono una cabeza de ese tamaño, pues porque si le hago una cabeza de ese tamaño, pues ya se va a ver como medio ridículo, ¿no? O quién sabe, a lo mejor ahí ya estoy diseñando un nuevo personaje que su característica es que sea extremadamente, ¿cómo se llama? Cabezón, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es válido el irnos moviendo en diferentes proporciones. Pero me imagino que, bueno, como base sería bueno saber las proporciones para tú poder desbaratar después esas proporciones. O claro. Sí. Sí, bueno, normalmente se mueve entre las 7 cabezas a 9 cabezas. O sea, si tú vas como contando, o sea, tú aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como les digo, entre 7 y 9 cabezas, ¿no? Entonces, es más o menos la proporción. Obviamente, no es lo mismo si es un niño a un adolescente, a un hombre maduro, y si tienes un hombre maduro con un cuerpo muchísimo más ancho. Por ejemplo, mis personajes de Soul Keepers, la estructura de Jonathan Snyder, que les decía es el personaje principal, el chalequito rojo, es muy parecida a esta que acabo de dibujar, es un personaje más delgado, y definitivamente su estructura muscular pues es muy distinta a la de Jason Hicks, que es un personaje con un cuerpo mucho más fornido, más estilo Thor, por así decirlo. Y es muy diferente a otro personaje que yo tengo que se llama El Trueno, que es un luchador mexicano, que su cuerpo es mucho más ancho y más chaparrito. Entonces, ahí las proporciones cambian por completo. En El Trueno probablemente son 6 cabezas. En Jason Hicks probablemente debe estar también entre las 8 cabezas aproximadamente, ¿no? Pero que nos movamos entre las 7 y las 9 cabezas sería lo más adecuado. Ok, gracias. Acá la gente, oigan, para el formulario, ¿qué boceto? ¿Tienen que hacer lo que el profe haga o otra cosa? Pues de lo que va la clase. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy haciendo mi boceto aquí, no se nota ahí, pero ahí va mi mono todo feo, y es lo que voy a mandar. Pues no vayan a mandar, o sea, tu boceto no tiene que ser una copia de lo que haga el profe, pero tiene que ser del tema. No vayan a mandar, por ejemplo, hoy que es la clase de superhéroes y estamos con las proporciones, y manden un dibujo de acuarela. O sea, pues no compagina. Entonces, con que sea de la clase y con eso llenan el formulario. En el formulario viene toda la información. Perfecto. Muy bien. Bueno, fíjense bien. Ahora sí viene un poquito la magia de la tableta. Digo, los que ya saben y utilizan tableta, pues esto es lo básico, pero creo que vale la pena explicarlo para todos aquellos que lo estamos haciendo por primera vez. Fíjense cómo este dibujo que acabo de hacer, que es como la parte básica o son los trazos básicos del personaje, lo acabo de poner en una capa, ¿vale? Ahí tengo esta capita. Entonces, fíjense, voy a agarrar esta capita y la voy a hacer mucho más transparente. Fíjense cómo mi dibujo básico lo estoy haciendo como muy transparente. Ahí todavía lo alcanzan a ver, ¿verdad? Todavía se alcanza a ver. ¿Qué programa usas para la gente que está preguntando? Ahorita estoy utilizando Photoshop. La verdad es que a partir de que en mi programa pasado subí mis primeras impresiones de cómo utilizar tabletas, muchísimos de ustedes, de mis fans, me han estado escribiendo creo que del Clip Studio, así se llama,
me lo han estado recomendando muchísimo. La verdad es que, como les digo, estos son mis primeros pininos. Este es literalmente la tercera vez que estoy utilizando la tableta. Estoy utilizando Photoshop. Creo que es una herramienta bastante buena, considero yo muy básica. Pero bueno, creo que también valdrá la pena echarle un ojo a ese famoso Clip Studio que tantos me han estado recomendando, pues para ver qué tal. Pero bueno, tal y como se pudieron dar cuenta, bajé, hice que se viera muchísimo más claro la ilustración. Entonces, fíjense bien, me voy a acercar, vamos a acercarnos. A ver. Y también vamos a acercar un poquito más. Vamos a acercarnos un poquito más, muy bien. Y ahí tenemos los primeros básicos, ¿no? Muy bien, ahora sí, en una capa, fíjense cómo me voy a ir a la capa de arriba. ¿Vieron cómo estoy ahorita ya en la capa de arriba? En esta capa de arriba ya podemos empezar a detallar nuestro personaje. Entonces vamos ahora sí a dándole un poquito. Digo, esto me lo aventa rápido. La verdad es que es un ejemplo como muy sencillo. Pero, ¿qué pasaría si ya a partir de aquí podemos empezar a darle pues un poquito más de forma a nuestro personaje, ¿no? Entonces, vamos dándole un poquito al detallado. Y obviamente ya cada quien, pues, eligiendo diferentes tipos de pinceles, de grosores, etcétera, 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 pues podrá ir dándole un mejor detallado a su personaje. Ah, mira, acá preguntan, Escalante, pregunta que para los que están dibujando a lápiz, ¿cómo nos guiamos entonces para difuminar algo en dibujo? O sea, el boceto, ¿cómo lo recomiendas? Cuando estás dibujando lápiz, y tal y como lo han visto en mi canal, en mi canal Echando Trazos, lo que yo hago es dibujo bajito. Siempre utilizo o lápiz azul, comienzo utilizando lápiz azul, eso en algunos casos lo he hecho. El problema del lápiz azul es que luego no me lo veían bien en la pantalla del canal. Con un simple lápiz de grafito, yo utilizo dureza H. A mí me gusta dibujar con dureza H. Pero la clave está en hacer estos primeros trazos de una forma muy sencilla. Hacer los trazos de una forma muy sencilla, muy simple, sin remarcarlos, porque si los remarcas mucho, luego va a ser un problema. Estos trazos se hacen en lápiz de una forma muy sencilla. Y luego lo que estoy haciendo ahorita podría ser ya como el equivalente al proceso de entintado, ¿sale? Ahorita es como si estuviera haciendo una especie de entintado digital. Una vez que tú tienes tu dibujo a lápiz, lo haces ahora con tintas, con estilógrafos. Hay diferentes marcas de estilógrafos, como Pigma Micron. Y con eso le vas dando la forma. Ahí sí viene mi tercer programa. Mi segundo programa va a estar muy padre porque va a ser anatomía femenina. Les voy a dar algunos tips padres específicos de cómo dibujar chicas. Y mi tercer programa va a ser justamente entintado. Entonces, les voy a dar ya más tips más específicos sobre el entintado para que no se lo vayan a perder. Pero bueno, continuando aquí con esta ilustración, fíjense cómo vamos detallando un poquito más. Y como les decía, finalmente estos músculos son los músculos principales que ustedes tienen que dominar. Dominando estos músculos, realmente todo se vuelve muchísimo más sencillo a la hora de estar dibujando nuestros personajes. Entonces, aquí ya le vamos metiendo un poquito más de detalle. Cada quien le puede ir metiendo pues el nivel de detalle que quiera a su personaje. Otra vez me pasó que ya pestañé, profe, y ya, o sea, es como, sí, el boceto, pestañé. ¿Qué pasó aquí? A ver, ok, le redondeamos aquí el hombro. El hombro siempre me ha causado problema en cómo hacer esa redondez, hasta qué altura, qué tan plano. Mira, el tema del hombro para mí es fundamental. Me voy a acercar, porque eso que preguntas se me hace muy interesante. Mira. El hombro, al final del día, es ahorita lo voy a borrar. Voy a borrar rápido. Los hombros son algo que le pueden dar muchísima fortaleza, le pueden dar un aspecto de muchísima fortaleza a nuestro personaje sin necesidad de que tenga los bíceps y los tríceps tan anchos. Fíjense la diferencia. Vean ahorita cómo voy a dibujarle los hombros caídos el personaje. Me voy a alejar. Anda, siempre me quedan así. Siempre me quedan así.
Fíjense cómo se ve el personaje. Digo, aquí ya tiene un poquito más de músculos y lo hace ver un poquito más fornido, pero los musculillos así, o sea, los hombros caídos realmente matan mucho de la parte del dinamismo, de la fuerza que queremos que tenga nuestro personaje. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de tenerlos así, déjenme borro un poquito aquí, me regreso a lo que originalmente teníamos, que son unos hombros muchísimo más grandes? Entonces, el haber hecho los hombros mucho más grandes cambia por completo la anatomía de nuestro personaje, porque le da mucho más fortaleza. O sea, el ver la espalda muchísimo más ancha gracias a los músculos. Entonces, por eso siempre el tema de los músculos, el qué tan amplios o qué tan pequeños, es un aspecto fundamental a la hora de dibujar los personajes. Fíjense, con el simple hecho de haberle hecho más grande lo que fue los hombros, ya el personaje empieza a tomar como mucho más musculatura, ¿no? A partir de aquí puedo ensanchar un poco más el cuello, podemos ensanchar un poco más el cuello, abrir un poco más la espalda, y ya cambia, y va cambiando, nuestro personaje va agarrando una dinámica, pues, de muchísimo más fuerza, ¿no? Entonces vamos acabando. Mira, ahí está, esto es para Josué, pon atención, porque decía que a él le costaba más los músculos de las piernas. Eso es lo que a él le cuesta, entonces. Miren, yo les recomiendo, obviamente en tema de músculos de piernas, yo les recomiendo, no se compliquen mucho la existencia, yo les recomiendo, me voy a dejar un poquito, ok, ahí. Yo les recomiendo, obviamente con el paso del tiempo van a poder ir dominando un tema más de anatomía, pero lo importante es la parte de arriba, los músculos de arriba, hacerlos más anchos. Esto es importante, o sea, hacerlos más anchos, fíjense cómo los hago más anchos que los de abajo. Esta estética de hacer los músculos de arriba más anchos y los de abajo más delgados, sobre todo en una anatomía masculina, bueno, también la femenina ayuda mucho, pero sobre todo en la anatomía masculina, es lo que le da mucha fortaleza a nuestros personajes. Si las piernas, la parte de arriba, las hacemos muy delgadas, o sea, si la parte de arriba de nuestras piernas fuera muy delgada, entonces, híjole, nuestro personaje pierde por completo la fuerza. O sea, se ve con patitas así mega flaquitas y pierde por completo. Fíjense este cómo perdió por completo ya la simetría. Ya no se ve, pues ya no se ve agradable, ¿no? Y la parte de abajo son delgados. O sea, la parte de abajo la estamos manteniendo delgados. Por eso yo les recomiendo siempre la parte de arriba más ancha. Fíjense cómo la hago más ancha. La parte de arriba hacerla más anchita, y ya la parte de abajo, pues más delgadito, ¿no? Ya obviamente dependiendo, digo, hay diseños de personajes que pues requieren que también la parte de abajo sea más ancha o como sea, ¿no? Un Wolverine, por ejemplo, pues probablemente su cuerpo, todo habrá que engrosarlo, todo habrá que hacerlo más ancho. Pero en términos generales, para que sus personajes se vean bonitos, se vean agradables a la vista, la parte de arriba más ancha y la parte de abajo más delgada, ¿no? Entonces, bueno, básicamente con esto, sí. Perdón, Otto, que si son superhéroes adolescentes, ¿algún como consejo? Digo, tal cual, puedes hacer un adolescente. En el caso de un personaje adolescente, ¿quién preguntó? Es Otto, doctor Otto White. Ah, Otto, te mando un saludote, uno de mis grandes fans, qué gusto. Ah, mira. Aquí, Otto. Mira, la recomendación, de hecho, es parecido al cuerpo a como lo empecé a hacer, nomás que ya lo engrosé mucho. Yo lo que les recomiendo en personajes adolescentes es que mantengan todo delgado. Los hombros, eso sí los pueden ensanchar un poquito, o sea, los pueden ensanchar un poquito para darle, por ejemplo, si es una especie de Peter Parker, pues es más adolescente, es un poco un cuerpo más atlético, delgado. Le das un poco de buen tamaño a los hombros para que se vea con fuerza, pero el resto del cuerpo, o sea, por ejemplo, los bíceps y los tríceps, manténganlos pequeños. O sea, los bíceps y los tríceps no los hagan grandes. Con que hagan los hombros anchos es más que suficiente para un adolescente. Porque si le haces los hombros anchos y aparte le haces los bíceps y los tríceps grandes, entonces ya se ve como muy adulto. O sea, los bíceps y tríceps grandes son más para adultos. Es más para un Superman, para un Thor, para un Capitán América, para un personaje más maduro.
Pero si tú estás haciendo un adolescente, los hombros sí hazlos anchos, pero el resto hazlo un poco más delgado. Ya está. Cris, okay. Los que están más adelante, espérense un poco. Apenas vamos por partes, es que ya están por acá. Y poses dinámicas. ¿Y cómo hago el traje del superhéroe? Espérense, tranquilos. Bueno, digo, o sea, la verdad es que a partir de este momento, lo más complicado es esto, porque a partir de aquí ya ponerle el traje a nuestro superhéroe, pues se vuelve muy, muy divertido, ¿no? O sea, a partir de aquí ya podemos, pues ahora sí que hacer lo que queramos con nuestro personaje. O sea, podemos ir diseñando el tipo de traje que queramos para él. O sea, esta parte se vuelve un poquito más sencilla. O sea, podemos ya irle poniendo pues, lo que queramos a nuestro personaje. Y bueno, este es una especie de Batman como muy joven, por así decirlo. Pero bueno, digo... Año cero. O como el nuevo Batman, se parece al Pattinson. Sí, es cierto. Sin querer quedó parecido, ¿no? Creo que mi superhéroe, profe, fue mordido por una araña, pero es uno de esos what if donde está mutando. Creo que quiere que lo mate. Esta cosa es horrible. Bueno, entonces, si quieren ahora, vamos haciendo un ejercicio parecido, pero vamos haciéndolo de lado. Creo que les va a servir bastante también ver esto, cómo lo podemos hacer de forma natural. Les va a servir mucho. Entonces, aquí preguntaban eso, de cómo girarlo, o sea, las diferentes poses, cómo hacerlo para que no se deforme el personaje. Claro, bueno, ahí les va. Vamos ahora haciendo este mismo personaje, pero lo vamos a hacer de forma lateral. Ok. Digo, vamos comenzando primero con un simple círculo. Vamos a hacer la cabecita. Ahora, en ese caso, vamos a hacer estos ángulos más hacia la izquierda, porque nuestro mono va a estar un poquito más de ladito. Entonces vamos haciendo la formita de la cabecita. Hacemos la formita de la cabecita y bueno, tenemos ya la formita de la cabecita. Muy bien. Lo que sigue es bien importante, esto es fundamental, es clave a la hora ya de dibujar anatomía de nuestros personajes. Y era lo que les decía de la famosa línea del cuerpo, esta línea transversal, porque a la hora que estemos dibujando, esta línea nos puede dar mucho sentido de hacia dónde queremos mandar nuestros personajes. Y algo que es muy importante a la hora de dibujar, en este caso un superhéroe o anatomía masculina, o incluso también un tema de anatomía femenina, es que cuando lo vemos de lado, la línea, fíjense bien, la línea no es recta. O sea, no tiene que ser recta, porque si yo siguiera esta recta para hacer el cuerpo de mi personaje, va a quedar todo, no se va a ver dinámico, y se va a ver como un personaje como demasiado estático, e incluso hasta la anatomía no va a funcionar, o sea, les va a quedar mal la misma anatomía. Entonces, la clave es que podamos curviar hacia adelante. Esto es bien importante. O sea, a partir de esta curva que vieron que estoy haciendo hacia adelante, a partir de esta curva es como vamos a ir dándole forma a nuestro personaje. Entonces, fíjense bien, vamos... tal y como lo hicimos en el mismo orden. Hacemos el cuello de nuestro personaje. Ahora vamos a hacer la parte de arriba de la caja torácica, pero fíjense cómo la estoy aventando hacia adelante. La estoy aventando hacia adelante tal cual, siguiendo esta primera curva, ¿no? Entonces, aquí va como el huequito de la parte del hombro. Vamos haciendo un poquito... como siguiendo la misma formita. Ahorita no es para que no se me pierda, Renata, que nos ha preguntado hace rato, el abdomen, no es para que se conteste ahorita, nomás para acordarnos, sí. Porque Renata está muy interesada en los abdominales, tanto femeninos como masculinos, entonces para dejarlo ahí. Ahorita lo detallo un poquito más, sí, claro que sí. Saludos, Renata. Ok, entonces, si se fijan, digo, para mí esto es como de lo más importante, el cuidar esta curva, porque esta curva es la que nos va dando el sentido de cómo tenemos que ir llevando nuestro personaje. Siguiendo esta misma curva, voy a sacar ahora la parte media del cuerpo. Fíjense bien cómo sigue la misma dirección. Y saco el resto de la parte de abajo del cuerpo. ¿Sale? Entonces, ya a partir de ahí, igual vamos a hacer hombro. Hacemos círculo del hombro. Saco
esta primera línea, esta segunda línea, que a mí, en lo personal, a mí me sirve mucho primero hacer estas líneas, porque si aviento el brazo ya detallado, luego me quedan muy largos o muy cortos. Es más fácil aventar la línea primero. Luego, como les decía, bíceps. El bíceps es el grande que va adelante. Tríceps, que es este circulito que va atrás, ¿vale? Y en la parte, en el resto del brazo, cónico, es decir, de ancho a delgado, de ancho a delgado. Entonces, básicamente con esto ya tenemos esta parte de nuestro personaje. Y de igual manera, vamos a sacar el resto de las piernas de nuestro personaje. Vamos a sacar las piernas. Muy bien. Y como les decía, ancho la parte de arriba. Vamos haciendo ancha la parte de arriba y un poco más delgada la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, con esto es clave el poder ir llevando esta línea, como les comento, esta línea es fundamental a la hora de poder dibujar nuestros personajes. Y siguiendo ahora sí que la misma lógica, y para poder detallar y contestar estas preguntas que me estaban haciendo, vamos a hacer esta capa como más bajita. Vamos creando una nueva capa. Muy bien. Entonces, ahorita también vamos a ir con el rostro Nabo Artista, porque ya nos dice acá, es que los ojos no me salen. Vamos por partes, entonces primero estamos con Fíjense, lo primero que vamos a hacer ahorita es, como les decía, esto lo vamos a mandar a una capa mucho más bajita. Ok, déjenme acerco. Vamos a crear una nueva aquí, blanco, para que se vea bien. Ok, ya se ve bien. Perfecto. Creo que lo voy a bajar esto un poquito más. Esa línea nos pregunta acá, esa sería la línea de acción, ¿verdad? O sea, es por donde el personaje... Sí, es que esa línea justamente es la línea que te va a marcar la pauta tanto de la verticalidad de tu personaje y justamente también de la acción. Porque estas mismas líneas, conforme te vas soltando, y por eso es bien importante lo que les decía, o sea, a la hora de dibujar hay que imaginarnos primero nuestros personajes como bolitas y rayitos, porque es mucho más fácil darle el dinamismo que queramos, aventar las rayas hacia donde queramos y hacer las poses más dinámicas, que si empiezas a detallar desde el principio. O sea, si desde el principio empiezas a meter demasiado detalle, pues va a ser muy difícil el que puedas lograr el que tu personaje quede con una forma muy dinámica si desde el principio lo estás detallando demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora sí, vamos en la capa de arriba, vamos a empezar a detallar un poquito el personaje. Muy bien. Mira, Isaía, justamente esta clase es que nos dice acá, yo nunca he dibujado con formato digital. Fers, es también las primeras veces que lo está usando, es justamente para que no le tengan miedo, pero la clase la puedes hacer con dibujo tradicional, ¿eh? O sea, no tengan problema. El concurso también es con tradicional o digital, con el que ustedes quieran. Exactamente. Ok. Voy a hacer un poco más delgada, que esa es otra de las ventajas que tenemos en lo tradicional, pero en lo digital. Voy a hacer un poco más delgado en esta ocasión. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Ok, sí. Hice un poco más delgado el pincel. Okay. Muy bien. Vamos tallando nuestro personaje. Okay. Con estas mismas líneas que fueron las mis primeras líneas, pues a partir de ahí puedo ir como detallando, ¿no? Entonces, las cejas y los ojos más o menos como... ¿A qué altura, por la pregunta que hacían acá, a qué distancia tienen que estar uno de otro tomando en cuenta, pues, estas líneas que haces y la principal del centro? Miren, tiene mucho que ver la expresión que le quieras dar a tu personaje. Ahí les va. Fíjense lo que va a pasar. Vamos ahorita, ¿cómo se llama? A borrarlo. Voy a borrar esto. Voy a borrar las cejas. De forma natural, normalmente la distancia que más nos podría ayudar es como si generáramos un círculo alrededor del ojo.
Fíjense cómo voy a hacer un circulito aquí atrás, ¿sale? Como si trajera lentes, ¿sale? Entonces, esta distancia que acabo de hacer ahorita será como la distancia más o menos natural que debería de tener la ceja. Entonces, aquí es donde debería estar normalmente la ceja. Entonces, si se fijan, la distancia, por así decirlo, natural, debería de ser más o menos un circulito, como si fueran unos lentecitos, alrededor del ojo. Pero, obviamente, tal y como les decía, tiene mucho que ver la parte de la expresión que le queramos dar a nuestro personaje. Dependiendo de la expresión que le queramos dar a nuestro personaje, es justamente el qué tanto vamos a alejar o acercarlo, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿qué pasaría si en lugar de haber puesto mi ceja a la distancia que tenía que ser, ¿qué pasaría si la alejo más? Vamos alejando más la ceja. Entonces, el hecho de haberla alejado, si se fijan, ya empieza a generar otro tipo de expresiones. Aquí es como si estuviera un poquito como asustado, triste, un poquito más sorprendido. O sea, el hecho de alejarlo nos da un poco una expresión como si estuviera más sorprendido, ¿no? Y obviamente, el acercarla, que fue como la dibujé al principio, el hacerla mucho más cerca, pues ayuda a darle una expresión como más de enojo, ¿no? Entonces, la voy a acercar. A mí normalmente me gusta dibujarla más cercana porque le da más expresividad al personaje. Entonces, fíjense bien cómo el haberla hecho más cercana, pues ayuda a que el personaje se vea como si estuviera un poquito más, como si estuviera un poquito más molesto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues podemos como controlarlo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, vamos continuando un poquito el detalle de nuestro personaje. Vamos haciendo la parte del cuello. Muy bien. Fíjense bien, siguiendo esta curva que hablábamos, vamos haciéndole el pecho a nuestro personaje. Bajamos, tal cual siguiendo estos patrones que tuvimos al principio. Y ahora vamos haciéndole el hombro a nuestro personaje. Y luego vamos a detallar el bíceps. Vamos a detallar un poquito el tema del bíceps. Tema del tríceps. Y ya con esto tenemos. Muy bien, vamos al otro. Perfecto. Ahora, preguntaban hace un momento el tema de los músculos abdominales. Entonces, para el tema de músculos abdominales, yo normalmente lo que recomiendo es hacer una primera línea, que prácticamente esta línea la voy a hacer siguiendo esta primera línea dinámica que hicimos al principio. Vamos a hacer una primera línea. Esta primera línea de entrada ya está marcando un poquito el tema de los músculos sin necesidad de marcarlos demasiado, ¿sale? O sea, a mí me gusta dejarlos así. Evidentemente, ya dependiendo del tipo de personaje que estemos dibujando, podemos detallar muchísimo más los músculos, ¿no? Y ya marcar, como quien dice, más los cuadritos. Entonces ya podemos marcar más la parte de cuadritos. Pero bueno, todo depende, ¿no? Y todavía si queremos marcar más nuestro personaje y que se vea como, ahora sí que más mamey, pues las separaciones de cada uno de los músculos las podemos ir marcando mucho más. Vamos marcando mucho más las separaciones de cada uno de esos músculos. Muy bien. Y con esto, básicamente estamos todavía haciendo lo que se vea como más fuerte, ¿no? Acá, por ejemplo, ahorita que estás mencionando esto y que preguntan cómo hacer brazos en perspectiva, cómo hacer sombreado, creo que es muy importante, como ya lo habían dicho también los otros profesores, es de estén viendo dibujos de referencias, estén viendo otras figuras, porque si tú no sabes cómo se ve un músculo, pues no vas a poder dibujar ese músculo. Y la luz es, la sombra va a depender de dónde venga la luz. Exactamente. Entonces, no hay como, le haces aquí sombra cuando la luz viene de ese lado, pues tienen que estar viendo como esas referencias para que les ayude. Exactamente. Sí, no, digo, la verdad es que, digo, ahorita me quise ir en un tema que es básico, pero muy importante,
yo les, ahora sí que aprovecho para recomendarles a todos los que tienen todas estas dudas, sigan mi canal, en mi canal Echando Trazos. Todos los jueves estoy subiendo videos nuevos, todos los jueves, incluso hay algunos videos extras los martes y a veces hasta los domingos y así. Pero tengo varios videos donde explico más a detalle el tema de anatomía, donde explico más a detalle el tema de proporciones, el tema de los ángulos, cómo darle perspectiva a los brazos, cómo darles perspectivas a los cuerpos, cómo sombrear personajes. Entonces, es difícil, obviamente, en una clase de una hora poderles uh-huh. transmitir pues todo el vasto conocimiento. Pero bueno, digo, la intención ahorita es que se queden con conceptos básicos necesarios, que creo yo que son fundamentales, pues, para que puedan empezar a crear sus propios personajes. Y poco a poco, con la práctica, pues van a ir cada vez más pues dibujando mejor sus monos, ¿no? Digo, este mono ya está quedando como demasiado, con demasiada anatomía, le estamos marcando demasiado los músculos, y bueno, creo que es parte ahí para que vean un poquito más a detalle todo el tema de músculos, uh-huh. pero vamos dándole uno de los, ok, más abajo, y bueno, pues básicamente con esto estamos ya teniendo nuestro personaje. Me acerco un poquito, ya ahora sí de ladito, pero como les decía, ¿no? Esta primera línea que hicimos, pues la verdad es que es fundamental el tener clara estas formas básicas de nuestro personaje. O sea, esta curva es fundamental, ¿no? Porque, como les digo, cuando dibujamos de frente, obviamente esa línea va recta, pero si dibujamos de lado, esta línea tiene que ir siempre de lado. O sea, esta línea es la que nos ayuda pues a darle la forma, la mejor forma. ¡Profa, qué hora hizo todo eso! Entonces, sí, les digo, ahora sí que es un poquito cuestión de práctica, pero bueno, digo, ahora sí que es parte del tema de ir echando trazos, ir poquito a poquito agarrándole más experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, básicamente, pues era lo que tenía preparado para platicarles a ustedes el día de hoy. Tengo un par de tabletas que vamos a regalar, pero bueno, no sé, antes de pasar a los regalos, si hay más dudas. Sí, tengo unas preguntas, porque justamente nos sirvió mucho esto de las proporciones, todo, pero sí me gustaría saber, para contestar rápido, ya habíamos dicho que prácticamente el artista proporciona que es mejor el estilo que las proporciones, pero ¿nos podría decir más o menos como en base general cuántas, ya vi que midió con cabezas, cuántas cabezas el cuerpo, cuántas cabezas el brazo, cuántas cabezas las piernas, para más o menos, porque a mí algo que me falla mucho, mira, aquí voy a dejar mi dibujo todo horrible, feo, que está ahí, es eso, que están deformes, por ejemplo, acá nos decían que siempre dibujan un Hulk, pero le sale como si estuviera chiquito y gordito, entonces las proporciones mínimo así como de los brazos, piernas, tórax y completo, ¿cuántas cabezas tendrían que ser como para de ahí irle midiendo? Sí, mira, bueno, tal y como les comentaba en el tema del cuerpo, o sea, en el tema de la generalidad del cuerpo, con que se muevan entre 7 y 9 cabezas es lo correcto, ¿no? ¿Cuándo son 7 y cuándo son 9? Bueno, dependiendo del tipo de cuerpo que queremos hacer, ¿no? O sea, hay cuerpos, como les comentaba, que son mucho más erguidos, y ahí sí las 9 cabezas serán más necesarias. Pero fíjense, vámoslo viéndolo aquí, ¿no? Tenemos aquí una cabecita, 2 cabecitas, 3 cabecitas, 4 cabecitas, 5 cabecitas, 6 cabecitas, 7 cabecitas, y bueno, me quedó como el otro, 7 cabecitas y cachito. 8 cabecitas casi, ¿no? Entre las 7 y las 9 cabezas, este quedó de 8 cabezas, quedó justamente a la mitad, es donde yo les recomiendo que se vayan moviendo. Ahora, la parte de la altura de los brazos, yo les recomiendo más que cabezas, o sea, para el tema de la altura de los brazos me voy a acercar. Yo les recomiendo mucho más tener puntos clave bien definidos, que son los hombros, los codos y las manos. Y la manera de ubicarlos es muy sencilla, son círculos. O sea, fíjense, aquí tengo ubicado el hombro,
aquí tengo ubicado el codo y aquí tengo ubicado la mano. Entonces, estos trazos que acabo de hacer en rojo son tal cual como lo hice antes de detallarlo. O sea, primero hice los círculos y después ya lo fui detallando. ¿Esto qué significa? Si lo queremos extender, tal y como lo vimos en el otro ejercicio que estaba de frente, vemos cómo a la hora de extender lo que viene siendo el brazo, nos queda pues prácticamente a la altura, un poquito en la parte de donde están comenzando las piernas, ¿no? Uh-huh. O sea, la parte media donde están comenzando las piernas es como el largo. Pero eso es irrelevante porque es muy raro que tú dibujes a tu personaje como soldadito. O sea, sí. No vas a estar dibujando a tu personaje siempre con los brazos extendidos hacia abajo. Lo más normal es esta flexión que acabo de hacer yo. O sea, este tipo de flexión es como lo más normal a la hora de dibujar nuestros personajes. Entonces, yo más que bolitas y cuántas bolitas en los brazos, yo lo que te recomiendo es que, digo, lo voy a hacer ahora en el otro brazo, tengas el hombro, tengas, por ejemplo, el codo y luego tengas la mano. Entonces, de esta forma, tú dices, ok, pues voy a hacer ya el resto del brazo y el resto de la mano, ¿no? Pero fíjense cómo partí de líneas, o sea, del círculo del hombro, círculo del codo y círculo de la mano. Es mucho más fácil. Ya, ok. Pues ahí tenemos las medidas, porque sí, a mí siempre me quedan deformes. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Más comentarios? Sí, deja ver por acá. Bueno, nos están preguntando dibujar manos, pero creo que el tema de las manos sería casi una clase. Si no, sí, es que digo, luego me levantamos, pero sí. De hecho, en el canal Echando Trazos tengo como 3 videos ya más de manos. Unos más sencillos y otros más complejos. Si quieren aprender manos, métanse a mi canal Echando Trazos en YouTube. Digo, ahora sí que, pues los invito a todos los que no están suscritos a mi canal, suscríbanse, pues acuérdense que pues, las clases son totalmente gratis. Ahí van a poder ver un chorro de temas que les van a servir muchísimo para que ustedes puedan pues dibujar más fácilmente sus personajes. Ahí están las redes, déjame cambiar ahorita esto. Vuelvo a ponerlas aquí en comentarios, de todo está en la descripción del video, pero para la gente de Twitch que no le sale descripción, les acabo de volver a poner todas las redes de Fers. Ahí está el YouTube, está el Instagram, está el Facebook, para que puedan pasar a seguir y que, bueno, sepan todas las clases. Y rápido, cuestiones. Les recuerdo el formulario, ¿hasta cuándo tienes para llenarlo? Hasta el 15 de agosto. O sea que lo tengo que llenar mientras veo la clase. Si estás viendo la clase el 15 de agosto, si la estás viendo ahorita o antes, pues no, ves la clase y luego lo mandas. ¿Qué tengo que llenar en el formulario? El formulario lo dice. ¿Qué países participan? Ahí está, dibujo tradicional y dibujo digital. Da igual. ¿Tengo que ser profesional para concursar? No tienes que ser profesional, pero es un concurso. No es un concurso de likes. Ojo aquí. No es un concurso de likes. Los maestros revisan todos los dibujos y luego tienen que estar viendo cuál, por técnica, por X o Y razón. Sirve mucho que apliques lo que vas conociendo en las clases. Pero, bueno, aquí Fers le voy a ceder la palabra porque él seleccionó los dibujos para ganar esta semana, para que expliquen más o menos cómo es que se seleccionan y que no tiene nada que ver si es tradicional o digital. Exactamente. Bueno, tenemos 2 ganadores. Déjame abro el primero. Digo, no están sin ningún orden de importancia. Digo, voy a abrir uno y luego el otro. No, no significa que uno sea más. Sí, no, los dos son primer lugares. Los dos son primer lugares, así es. Entonces, déjenme abro el primero y les voy a explicar por qué razón lo elegí. Digo, la verdad es que fue un trabajo bastante complicado. Habían muchísimas ilustraciones muy padres, y bueno, antes de mostrarlo, sí, pues agradecerles a todos los que participaron y felicitarlos. Déjenme decirles que yo normalmente las dinámicas que yo hago, los que conocen mi canal y saben cómo manejo yo mis dinámicas, yo normalmente elijo al azar a los ganadores porque es muy injusto el que al final, por un tema de una percepción de alguien, se elija uno que sea aparentemente mejor que el otro. O sea, créanmelo que desde mi punto de vista,
todos son ganadores. O sea, el simple hecho de que se hayan metido, que hayan participado, que hayan creado sus personajes, que hayan hecho sus ilustraciones, unas más sencillas, otras más complejas, unos se notan que tienen más experiencia, otros se notan que tienen menos experiencia, pero para mí es tan loable el chavito o la chavita que va empezando y que a lo mejor no tiene tanta experiencia y le echa un chorro de ganas y hace su ilustración, igual de valioso que el cuate que tiene mucha experiencia y que pues, llegó y se la aventó en 10 minutos porque tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, créanmelo que sí todos son ganadores. Obviamente, pues a mí ya me pasaron las reglas y en las reglas decía que yo tenía que elegir uno. Fue difícil, dos ganadores. Fue difícil, habían muchos muy padres, pero bueno. Estos son los dos que elegí. Va el primero. Vamos a ver aquí. Listo. Voy a compartir pantalla. Sí, lo vamos a compartir en pantalla. Aquí está. ¡Ah, mira! Gente nos preguntaban. ¡Ay! ¡Ah, se nos fue! Se nos fue el dibujo. ¿Ya lo ven? Ahí está. Gente nos preguntaba, oigan, ¿tiene que ser solamente un personaje? Tú, o sea, es libre. Tiene que ser personaje original y es libre si le pones fondo o no, si viene acompañado o no. Miren, ahí les va. Les voy a decir por qué elegí este dibujo. Digo, obviamente muchas felicidades a esta Cherry Booney, que es la primera ganadora que elegí. Ella es de México, es de México. Muchísimas, muchísimas felicidades, Cherry Booney, si estás viendo esto, pues ahora sí que padrísima tu ilustración. Y bueno, la elegí principalmente por dos cosas. La elegí por su manejo de color. La verdad es que si se pueden dar cuenta, la paleta de colores es una paleta de color que utilizó muy agradable. O sea, tiene muchísimo, vibra muy bien el cómo manejó los colores, y eso es importante. Se me hizo muy interesante cómo manejó el tema de los colores y sobre todo la composición. Lo que más me ganó en esta ilustración, lo que más me llamó la atención de esta ilustración es la composición. Yo sé que muchos de ustedes mandaron unas ilustraciones padrísimas de monos en individual, súper detallados y súper padrísimos. Y de verdad que créanme lo que fue bien difícil tomar la decisión porque habían varios muy padres con personajes muy bien hechos y muy bien coloreados y muy bien detallados. Que ustedes podrán decir, oye, mi mono estaba individualmente muchísimo mejor hecho. Quizás puede ser que sí, pero esta me gustó mucho y la elegí porque la composición y los colores, la verdad, se me hizo muy padre. Se me hizo una ilustración que yo imprimiría y haría un póster con ella. Y bueno, por esa razón es la primera que elegí. Sí, acá nos preguntan, tenía que mandar mi dibujo una semana antes. Recuerden que cada semana en la clase de dibujos se dan los ganadores que concursaron la semana anterior. Si tú mandas dibujos esta semana, el ganador se da a conocer el siguiente martes y así. No tiene nada que ver, o sea, no es tu dibujo que hiciste en la clase de dibujo. Tenemos dos cosas. Por un lado tenemos, déjame quitar poquito esto. Por un lado tenemos las clases de dibujo, que aquí está mi dibujo todo feo. Vean, este es el de lado, está horrible, no lo vean ya, está horrible. ¿Qué es para tu certificado de que tomaste tus clases? Esa es una cosa y participan todos los que tomen sus clases de dibujo y llenen el formulario que les estoy poniendo ahorita en comentarios. Eso es una cosa. La otra es la clase de dibujo que es para Centroamérica. ¿Por qué para Centroamérica? Porque XP-Pen nos está regalando las tabletas y XP-Pen ahorita, la distribuidora que nos la está regalando, solamente cubre hasta esos países. Entonces, ¿luego va a haber para otros países? Posiblemente sí. El año pasado fue solamente México, ahora fue para Centroamérica y ojito aquí, en España hay otro concurso para los de España. Se está buscando llegar a más países, pero ahorita es por la distribución. ¿Por qué no hay menciones honoríficas? Hay menciones honoríficas de que los maestros, de hecho, hay unos dibujos que nos llegaron de otros países que no están concursando y mandaron dibujos de todos modos, que fueron increíbles, pero a final de cuentas son los regalos de la marca. Entonces, podemos dar menciones honoríficas y después sería, ¿y por qué no dan hasta el décimo lugar? Y damos hasta el décimo, ¿y por qué no dan hasta el doceavo? Bueno, pues es que así no la llevamos. Ahorita son los regalos y claro que se aprecian todos los trabajos, ténganlo en claro, todos los trabajos son revisados por los maestros. Y los maestros, pues si hay Fer, pues, ¿de qué países me estaban diciendo que te encantaron unos? Mira, la verdad es que llegaron de todas partes. Habían unos padrísimos de Colombia, de Perú. La verdad es que en específico de esos dos países, tanto de Colombia como de Perú, me llamó mucho la atención porque íbamos padrísimos.
Yo en lo personal tengo muchos fans en Colombia y en Perú, y las reglas, como tú bien lo explicas, estaban pues definidas a ciertos países. Ah, perdón. Dije Sudamérica, Centroamérica. Me equivoqué. Es que están acá, Sudamérica, Sudamérica, era Centroamérica. Si me equivoqué, una disculpa, es Centroamérica. Perdón. Pero, digo, ahora sí que me quiero yo adelantar para darles una muy buena noticia. Fíjense que la marca XP Pen, además de obsequiarme a mí esta tableta digitalizadora, que es con la que estoy ahorita dando mis clases y mis primeros pininos, me regalaron otra tableta, y esta otra tableta yo la voy a obsequiar en mi canal Echando Trazos y la voy a mandar a cualquier parte del mundo, de cualquier país que participen. Si el ganador es de Colombia o de Perú o incluso de España o de donde sean, que también tengo muchos fans en España, el que gane se la voy a mandar yo. Digo, ahora sí que los gastos de envío correrán por mi cuenta. Obviamente muy agradecidos de la marca XP Pen, que nos está dando esta otra tableta para poderla regalar, y la voy a mandar a cualquier parte del mundo. Entonces, pues no se desanimen, digo, sigan participando aquí en estas clases con Crunchyroll, pero pasando las clases, suscríbanse a mi canal Echando Trazos. Voy a tener un programa después de estas clases, otro programa adicional, donde yo voy a obsequiar otra tableta, donde las reglas serán otras, ya las estableceremos, ya se las iré explicando, pero lo que sí les puedo adelantar es que podrá ganar cualquier persona, cualquier fan de cualquier parte del mundo. Yes. Ahí está, para que no se lo pierdan, ya saben que está sus canales en la descripción del video. Ay, pero todavía no está. Y ahora vamos con el otro ganador de la semana que nos faltaba. Vamos mostrando el otro ganador. Muy bien. El otro ganador. Déjenme lo abro. Muy bien. Un segundito. A ver, ya. Ok, ahí. Ah, este es el que ya estaba. Ah, oh, mira, me gustó. Este es el otro ganador. Se llama Manu. Manu Arts. Muchísimas felicidades, Manuart. Y bueno, digo, tal y como lo están viendo, ¿no? Lo elegí, es una ilustración que tiene muchísima limpieza en su trazo. O sea, si se fijan, son pocas líneas, pocas rayas, pero están donde tienen que estar. Me llamó mucho la atención la limpieza en el trazo. Obviamente tiene una pose dinámica, esta pose dinámica que tiene mucho que ver en un muy buen control de la anatomía. Me agradó bastante la musculatura. Y también la composición, yo creo que aunque es un personaje individual, juega bien cómo manejó el fondo, quedó bonito. Pero definitivamente la limpieza del trazo y el dinamismo de la pose fue lo que me gustó mucho esta ilustración. Y este ganador, déjame ver qué país es de Ecuador. Entonces, esta otra tableta se va a ir hasta Ecuador. Muchísimas felicidades a Manuart. Ahí está. Pregunta, Fer, porque nomás para saber, en comparación, como les decimos, pueden participar tanto digital como tradicional, pero esta semana, ¿cuántos tradicionales te llegaron? Mira, les voy a decir algo. O sea, es un poco también difícil quizás saber. O sea, yo dibujo en tradicional, pero una vez que escaneamos nuestras ilustraciones, que mi equipo de artistas escaneamos mis ilustraciones y le metemos color, el color es digital. Entonces, para mí, la verdad, de repente no es fácil distinguir si un dibujo se hizo totalmente digital o se hizo de forma tradicional o es una mezcla. O sea, todas las ilustraciones de Soul Keepers, ustedes véanlas, y ustedes podrán pensar que están hechas de forma digital. Sería como lo más lógico. Decir, oye, eso sí fue forma digital. Pero no, las ilustraciones se dibujaron de forma tradicional, se dibujaron con lápiz, se entintaron con estilógrafos, se escanearon, y luego por computadora, con Photoshop o algún problema, se les puso el color. Entonces, realmente, pues, hay una línea muy delgada entre que si es tradicional o si es digital o todo el rollo, ¿no? La mayoría de las ilustraciones que yo vi tenían color digital, la gran mayoría de las ilustraciones. Ya no supe si las hicieron de forma tradicional o de forma digital, como les estoy diciendo, pero creo que la gran mayoría de las ilustraciones que a mí me tocó revisar eran a colores. Sí habían
unas 3, 4 que estaban como en blanco y negro, pero creo yo que la mayoría a color. Pero sí, digo, difícilmente yo les podría decir exactamente cuáles se dibujaron en una tableta y cuáles se dibujaron de forma tradicional, ¿no? Sí, no, es que lo digo porque acá hay algunos comentarios y siempre me encanta ser súper transparente, o sea, siempre me he sido muy transparente, entonces dicen, les dije que iba a ganar otro digital, otro digital. Bueno, es que si no llegan tradicionales, pues ¿de dónde seleccionas? Llegó, Fer nos dijo, llegó un par, pero están llegando un par entre montones en cuanto al dibujo ya se colorea digital. Yo, porque me preguntan, y si no tenemos cómo escanear el dibujo, pues él puede tomar una fotografía. O sea, tú lo puedes dibujar, lo puedes hacer, haz de cuenta, tu dibujo de forma tradicional, acuarela, color, lápiz, marcadores, le tomas una foto y la subes al concurso. Sí, ya está. Y ya está. Recuerden eso, sí, porque hay gente que dice, oigan, y si yo dibujo un boceto, ¿puedo concursar? Bueno, puedes concursar, pero estamos hablando que es un concurso. Entonces, entre más completo esté un trabajo, mejor. ¿Qué va a tener más? ¿Sí? Fíjate que me llegaron varios, digo, la verdad es que habían dibujos padrísimos, ¿no? Me llegaron algunos, noté varios dibujos que tenían como, que era como si fuera una hoja de diseño del personaje, donde me ponían al personaje de frente y luego ponían como varias veces la misma carita del personaje. Y habían unos muy bonitos, habían unos diseños de personajes muy bonitos. Yo esos al final ya los descarté un poquito porque no, pues carecían de una composición de la ilustración. Si se fijan, los dos que yo elegí funcionan más en un tema de composición, pero en diseño de personajes como tal, habían unos muy padres. Nada más que el mono estaba paradito y luego lo ponían como heladito y con sombritas diferentes, ¿no? Entonces, sí, entre más sea una ilustración como final, dígase como si fuera para un póster, para una portada, para una interior, o sea, algo que se va más terminado y menos como bocetaje o menos como preparación, va a tener más oportunidades porque ya estás mezclando un montón de cuestiones de las clases, pose, colores, sombreado, fondos, etcétera. Entonces, tomen eso en cuenta porque es un concurso de dibujo. Lo otro les va a servir para su certificado de dibujo, que pues ahí está y es para los que sean. Fíjate que algo, otro tema que yo considero muy importante por el cual deben de participar. Yo he estado notando que muchas de las ilustraciones, digo, no sé si todas, pero muchas de las ilustraciones se están compartiendo en las redes sociales de XPPen. Entonces, o sea, participen por participar, por vivir la experiencia y obviamente está la posibilidad de ganar la tableta, pero no se desanimen. O sea, yo vi muchísimas ilustraciones padrísimas. O sea, no tendría ningún sentido que los que participaron se desanimaran porque no ganaron, al contrario. Y la difusión, o sea, el hecho de que XPPen esté compartiendo sus ilustraciones, créanme lo que eso vale muchísimo en la vida como un artista. O sea, y digo, lo van a ver en mi canal, los que ya me conocen saben que siempre hablo de esto y los que no lo van a ver, suscríbanse Echando Trazos, a mi canal Echando Trazos. Pero acuérdense que una de las grandes recomendaciones que yo le hago a los artistas es que obviamente tienes que crecer tu arte, tienes que ser cada vez un mejor dibujante. Yo quiero cada vez dibujar mucho mejor. Los que vean mis primeros programas, las ilustraciones que hice al principio, las ilustraciones que hago ahorita, pues van a ver que ha habido una gran evolución en cómo he ido dibujando. Pero no solamente es eso, también es aprender a cómo promover y difundir nuestro propio arte. Entonces, el participar aquí, el tener esta oportunidad de acercarse a grandes marcas como Crunchyroll o como XPPen, es una oportunidad única. Y si van a estar aparte compartiendo sus ilustraciones, créanmelo, con eso ya son ganadores. O sea, el simple hecho de haber participado, el estar aquí y el que finalmente estas marcas los estén compartiendo, híjole, yo ya con eso me daría ya por bien servido, ¿no? Y les recuerdo antes de despedirnos y, bueno, para cerrar y todo, les recuerdo que viene el módulo 2. Les dejo aquí las fechas y horarios. Viene el módulo 2. Empezamos con Bon el siguiente martes, que va a ser pintando materiales. Luego, el 27, todos son martes, 1 p.m. hora de México, viene Dakachi con creación de personajes fantásticos y criaturas. Y después venimos otra vez con Fer con anatomía femenina, que lo habían estado pidiendo ahorita en el chat. Entonces, ahí están los horarios.
1 p.m. hora Centro México, el 20, 27 y el 3 de agosto. Y este es el bloque 2, el que empieza la siguiente semana. Ojo aquí, son 3 bloques. O sea, después de estas 3 clases que vienen, vienen otras 3 clases más. Entonces, manténganse al tanto, anótenlo en su calendario. Pues Fer, ¿algo más que quieras mencionar antes de despedirnos? Pues nada, digo, agradecerles. Digo, en primer lugar, obviamente, a Crunchyroll y a XP Pen por esta oportunidad, por esta invitación. La verdad es padrísimo. Es mi primera experiencia dando una clase en vivo, en línea. Espero que haya estado a la altura y les haya agradado. Obviamente, agradecerles muchísimo a todos los que se están conectando ahorita, que nos están siguiendo. A mis fans, muchísimas gracias. He estado viendo un chorro de comentarios, de saludos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Ya falta poco para llegar a los 100,000 suscriptores en mi canal Echando Trazos. Y tal y como les prometí, una vez que crucemos los 100,000, voy a empezar a hacer programas en vivo. Y bueno, quiero invitarlos a que lean Soul Keepers, el cómic mexicano pues más vendido, más leído en los últimos tiempos. Ustedes podrán decir, oye, pues, ¿cómo le vamos a hacer a los que no vivimos en México o algo por el estilo? Bueno, este que tengo en mi mano es el número 1, es el libro recopilatorio. Tiene los 7 primeros números de Soul Keepers. Tiene los 7 primeros números de Soul Keepers. Y bueno, este libro lo voy a regalar autografiado junto con esta tableta digitalizadora de XP Pen. Estén pendientes de mis clases. Suscríbanse a mi canal Echando Trazos. Ahí voy a terminar de dar bien todas las bases de cómo lo van a ganar. Y los que no se aguanten las ganas y ya lo quieran ir leyendo, existe una aplicación hoy en día que se llama Central Ficción. Descárguenla, la pueden descargar en iOS o la pueden descargar en su iPhone, en su Android, lo que sea. Central Ficción se llama la aplicación. Y ahí van a encontrar justamente los 7 primeros números de Soul Keepers. Los 7 primeros números de Soul Keepers. Ahí los van a poder encontrar totalmente gratis. Van a poder leer los primeros 7 números de Soul Keepers totalmente gratis. Entonces, no se lo vayan a perder. Y los que quieran seguir aprendiendo más tips de cómo dibujar, de cómo crear sus cómics, de cómo dibujar sus personajes, pues suscríbanse a mi canal Echando Trazos en YouTube. Como les digo, todos los jueves hay programas nuevos, programas extras también a veces los martes, los domingos. Es una comunidad que ha venido creciendo muchísimo. Estamos a nada de ser 100,000 ya en esta gran comunidad que ha crecido. Y bueno, pues eso, suscríbanse Echando Trazos, lean Soul Keepers y los espero en mi segunda clase aquí con Crunchyroll y con XP Pen. Pues ya está. Muchas gracias, gente. Nos vemos el siguiente martes. Y gracias por estar aquí. Recuerden llenar su formulario. Tienen que llenar los 9 formularios. Hasta ahorita van 3 para poder tener su certificado. Los pueden encontrar todos los videos que han grabado en nuestro YouTube. ¡Nos estamos viendo, gente! ¡Bonito día!